somos capaces de, cada vez memorizamos menos, pero es que históricamente, en la época, Sócrates le decía a Platón, ¿qué va a pasar con la memoria cuando empecemos a escribir? Y tenía razón, memorizamos cada día menos, y con internet menos aún, pero computamos datos cada vez mejor. La memoria operativa de los ordenadores, estas sabéis que tienen varios tipos de memoria, la RAM y la ROM no, la operativa, digamos, la RAM no tiene nada que ver, y la ROM no tiene nada que ver. Es la RAM y el disco duro. La RAM, que sería la operativa, esta vez mayor, y la disco duro, que sería el almacenamiento, que no es RAM ni ROM, ¿verdad que no tiene nombre eso? O sea, ahora se llama DDR. Pues la DDR, pues mira, fantástico. Pues esa es la que ponemos en internet, el disco duro lo tenemos externo, es el disco duro externo. ¿Vale? Bueno. Desde que estamos hablando pues, de esto, de las TIC de educación, de las TIC en relación a la educación y lo que yo llamo desde que existe esto que es nuevo, que es el individuo conectado. Es un poco feo lo de individuo, pero a mí no se me ha ocurrido una forma mejor de llamarlo. Dejad que os lo explique y entenderéis por qué. La idea es que vivimos un periodo único en la historia en la que estamos haciendo aquello, una cosa bastante nueva, que si os fijáis, además, realmente es única, realmente no había pasado antes. Hemos vivido épocas en la historia en la que lo importante era la comunidad, era lo social, era la sociedad, de alguna forma teníamos que renunciar a todo por la sociedad. El individuo importaba poco, épocas de esclavismo, épocas en las que la gente, la persona, importaba poquito y lo que importaba era el bien social, social, económico, empresarial de la época, no lo sé, feudal, en fin, se me ocurren muchos, muchos calificativos. Hemos vivido otras épocas, la Ilustración fue ejemplo de ello para unos pocos, no para todos, pero en la que lo que priorizó, lo que pasó por delante fue el individuo lo era todo, el ser humano, su inteligencia y su erudite, no sé si es la palabra correcta, pero su carácter erudito, todo ese tipo de cosas son propias de la Ilustración y digamos que han sido épocas como muy individualistas. Diría que la posmodernidad, hasta la aparición de Internet, también se caracterizaba por una individualidad fuerte, por potenciar todo lo contrario. Ya no es lo importante lo social, ya no, de hecho nos volvimos muy egoístas, compramos y nos da igual si se reparte o no la riqueza, todas estas cosas en el siglo XX, diría, finales del siglo XX, pasamos a esa época. Hemos llegado a algo nuevo, si os fijáis, y es algo nuevo y muy prometedor. Muy prometedor entre las cosas porque es muy afín a la naturaleza humana. El ser humano es egoísta, busca la supervivencia, es individuo y debemos reconocerlo como tal, o sea, debemos respetar su persona, debemos respetar ese eje, pero a la vez estamos conectados permanentemente a lo social. O sea, esto es algo nuevo, es algo que desde... A mí, yo siempre cuento una anécdota que me llegó mucho hace muy poco y a los que me habéis escuchado tres veces la misma anécdota ya estáis un poco hasta aquí, yo lo sé. Pero es que no puedo evitarlo. Bueno, hace muy poco, en Motivo, salí en televisión allá en España, hace un año por ahí. Bueno, al año de salir en televisión, estas cosas que no te esperas, porque bueno, sales en televisión y sí, a los tres días te reconocen por la calle, pero al cabo de un año no se acuerda nadie, evidentemente, es el momento de gloria, ¿eh? No el momento que diría, Mac Luján era, no, Luján, que sea, esto, ¿no? El artista, eso. Andy Warhol, yo no sé por qué se me mezcla ahora, es Andy Warhol, es ese momento de gloria puntual, al cabo de un año no te lo esperas, dices, bueno, ya pasó, tal, no sé qué, bueno, pues resulta que hace como unos meses, dos, tres meses, andaba yo por la calle, por Barcelona, y de golpe vino un chavalín, 12, 13 años, pequeñito, aquello que viene corriendo, yo miro atrás a ver si está su madre o su profesora, o digo, a este niño que le pasa, y en fin, llega como alucinado, como, ala, usted es de los Reyes, digo, qué fuerte, vamos, esto ya es impresionante.
impresionante. Dice, no, es que yo soy lector del Caparazón y tal, desde que la vi en televisión hace un año, y me emocioné muchísimo, porque usted dijo una cosa que yo vengo sintiendo hace un tiempo, pero que nunca nadie, un adulto, lo había expresado en palabras. Y me dijo algo parecido, me dijo, es que, ¿verdad que esto de que la humanidad esté toda interconectada es muy importante? Dice, es que yo lo veo, y hablo con mi madre y le dice que antes no era así. Realmente es de estas cosas que te das cuenta que tú vives, a lo mejor, al final, bueno, yo no, yo me doy cuenta de que es importante, pero muchas veces no nos damos cuenta, muchas veces estamos utilizando Facebook de una forma absolutamente trivial, sin darnos cuenta de la importancia que tiene el hecho de que nos hayamos convertido en dos cosas interesantísimas. Primero, en medios, primero en social media, cuando estamos en Facebook, cuando estamos en Twitter, estamos ejerciendo de medios, antes el individuo, antes la persona individual no podía ser un medio, sí, algunas celebrities, pero no cualquier ciudadano de a pie tenía la potencialidad de tener una red social que le permitiera que su mensaje pudiera llegar lejos, de alguna forma, pudiera tener una determinada difusión. Ahora es así, ahora tenemos esa potencia, tenemos esa nueva potencia. Y segundo, de ser micropoderes. Eso no es solo información, la información marca el poder. A mí me hace mucha gracia cuando se duda de eso. A ver, es histórico eso, desde Foucault hasta muchos otros autores han destacado la vinculación esencial entre comunicación y poder. Yo creo que, de hecho, Castells tiene un libro incluso dedicado exclusivamente, titulado Comunicación y Poder. O sea, realmente son elementos que siempre han estado muy unidos a lo largo de la historia. Si el individuo es un medio de comunicación, también es un poder. Y esto es cada vez más así. Yo, cuando se pone en duda, me acuerdo siempre de nuestro rey, el rey español. El rey español, ¿sabes qué? Le dio una temporada por cazar elefantes, bueno, por cazar distinto tipo de animal, le dio por la caza al hombre. En fin, le da por cosas muy extrañas a este hombre. Bueno, ¿sabéis qué cayó? ¿Qué pasó lo que pasó? Cuando se duda del poder de Internet, de verdad, me parece bastante significativo. Hay muchos otros ejemplos, ¿eh? El 11M español, por ejemplo, cuando tuvimos los atentados a estos terroristas que hicieron que realmente cambiara el rumbo político del país. O sea, hubo un cambio de rumbo político, gobernaba la derecha, allí tenemos derecha e izquierda y poco más. O sea, últimamente están surgiendo alternativas, pero es un país muy bipartidista, muy de un lado y de otro. Y además hablamos de derecha y de izquierda todavía, ¿eh? Que en otros países ya habéis superado ese tipo de dicotomías. Bueno, en fin, gobernaba en aquel momento la derecha, se culpó a la derecha de una manipulación mediática de los grandes medios espectacular y aparece en los libros de sociología como primera vez que la gente se autoorganizó para cambiar las cosas y lo consiguió. O sea, lo bueno del caso es que lo consiguió y el PP, que iba a ganar las elecciones, la derecha, que iba a ganar las elecciones, la perdió en tres días. La perdió en tres días porque, primero, el ciudadano se dio cuenta de que le estaban engañando, cosa que la información es el elemento, otro de los elementos esenciales de Internet. Fijaros que Internet no estaba muy desarrollado entonces. Todo esto se movió a través de redes de SMS, de redes de mensajería. No había WhatsApp. Hoy en día hubiera sido apoteósico, hubieran ganado todavía por más mayoría de la que ganaron en aquel momento. Primero, nos dimos cuenta de que nos engañaban gracias a la información. Segundo, empezamos a utilizar redes sociales, dejadme que las llame así. Realmente recibías SMS de gente que no conocía de nada. Fue una cuestión bastante viral. La gente enviaba mensajes a todos sus contactos y se movilizaron. Y hubo caceroladas, que es una forma de reivindicación, pues la gente con cacerolas picando. Bueno, al final el voto, que fue lo importante, cambió, ¿sí? Y hasta el punto que, ya os digo, se cita en los manuales de sociología como primera vez que se produce algo que es el fenómeno de la organización sin organizaciones. Si consultáis a Clay Shirky, un sociólogo americano, pues ha descrito muy bien el tema. Castells le llama autocomunicación de masas. En fin, distintos teóricos le llaman de distinta forma. Pero al final es lo mismo, este potencial que no teníamos y que ahora tenemos de organizar cosas grandes, de organizar cosas capaces de hacer que un rey pida disculpas. Cuatro días, lo siento, no volverá a pasar, decía el rey. Los monárquicos están todavía con las manos en la cabeza, no se lo pueden creer. Un monarca pidiendo disculpas, por favor, esto no ha pasado ni en Gran Bretaña. Mira que en Gran Bretaña la lía gorda de vez en cuando los monarcas, pero no piden disculpas, o sea, no. En fin, eso y este 11N que creo que pasó lo mismo, que logró cambiar el rumbo político de un país. Muchos otros fenómenos, ¿eh? Teníamos un programa de televisión horroroso, en España tenemos una televisión horrorosa del todo, o sea, yo siempre os digo que os felicito por el nivel cultural del argentino y en parte creo que es gracias a la televisión.
Y no, no, de verdad, no, no, nada comparable con el español. El español está a unos niveles. Yo pongo siempre el ejemplo muy tonto de los escaparates de las librerías. Yo me paseo por Corrientes, ya no me extraña, porque ya se sabe que en Corrientes, en la avenida Corrientes, pues tenéis un montón de librerías buenas y ya me lo conozco. Pero el otro día en el aeropuerto de Aeroparque, en el escaparate de una librería del aeropuerto de Aeroparque, estaba Humberto Eco, estaba el tema de Apocalípticos Integrados, estaba una serie de obras que os puedo asegurar que en España no aparecen en un escaparate de una librería ni por asomo. Pero ni por asomo, igual alguna universitaria de por ahí, de delante de la Facultad de Filosofía o alguna cosa de estas. Pero tú te vas a una librería española y en los escaparates tienes el bestseller escrito por los presentadores de Telebasura de turno, explicando su vida, pues, no sé, sus anécdotas sexuales, etc. O sea, realmente tenemos un nivel absolutamente patético de cultura y se está notando. Y no os diré que no tenga parte, que no tenga algo que ver todo esto con la crisis. Esto se me oye en español, me cuelga, pero me da igual. O sea, creo que sí, que todos estos sistemas educativos innovadores que han olvidado la cultura básica nos están dejando bastante cama. Afortunadamente, los jóvenes se buscan la vida, ¿eh? Afortunadamente, como existe internet, los jóvenes se buscan la vida y leen cosas un poco más interesantes. Pero si fuera por los medios y si fuera por la cultura que se promueve desde el gobierno, que desde que estamos en crisis no da un duro para cultura, ha limitado educación y cultura al máximo, y sanidad y todas estas cosas tan poco importantes, hay que salvar bancos, que no fuera caso que algún banquero se arruinase o fuese a la cárcel, que es donde deberían estar prácticamente todos. Pero bueno, en fin, eso, que eso, no sé cómo he venido a parar aquí, pero eso, ¿vale? Ya, dejadme desahogo por lo menos cuando vengo por aquí. En fin. Fuera de esto, del contexto, digamos, individual y social en el que vivimos, muy relacionados en este caso, dejadme que pase un poco al tema del aprendizaje. Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, a ver, muy bien, las iniciativas que habéis estado explicando yo creo que se encuadran básicamente todas en esta, por esta zona de aquí, o sea, son tremendamente actuales. Diría que ya son casi que 3.0, se parecen más a los entornos personales de aprendizaje que no a los learning management systems, que no a los Moodle y a los Blackboards, Moodle todavía, pero al final lo que estás haciendo cuando dices hago educación 2.0, a veces no es educación 2.0, a veces lo que hacen, lo que hemos hecho muchas veces, es lo que hacemos en España, que es digitalizar libros de texto. ¿Cómo vamos a acabar con la industria editorial que se está ganando la vida fantásticamente bien a costa de los padres con iniciativas de tecnología en las aulas? Pues no, no vamos a acabar con ello, y lo que se hace es dar ordenadores a los niños. Bueno, dar ordenadores dieron un mes, creo que, bueno, poquitos ordenadores, la verdad fue un programa que se cercenó en cuanto nació, o sea, duró un poquito, duró semanas, porque cambió el gobierno en Cataluña en este caso y lo cortó. Dar ordenadores, poco, ya os digo, o menos, pero sobre todo, ahora ya no los dan, ahora los tenemos que comprar los padres, sobre todo, convertir los libros de texto tradicionales en PDF. Esto era el primer e-learning también. Yo no sé si habéis hecho algún curso de educación a distancia hace, pues esto, hace 8, 9 años, 10, más de 10 años. Te daban un PDF, te pasaban un cuestionario, tú cogías tu PDF, cogías el cuestionario, no habías hecho el curso. Yo tengo formación en JavaScript, yo estoy encantada, tengo un pedazo de diploma en JavaScript. Ponerme a mí a programar en JavaScript y veréis lo bien que se me da. No sé absolutamente nada de JavaScript, pero mira, me hizo ilusión. Estaba en un trabajo en el que no tenía trabajo, en plan casi moving, en plan casi perdiendo el tiempo delante de una pantalla, y me hacía cursitos, y tengo uno de JavaScript muy, muy entretenido. En fin, cuidado, porque ese learning, en el fondo lo llevamos encima, y en el fondo mucha gente, cuando le hablamos de un curso de learning, todavía entiende eso y no quiere hacerlo, y te dice, no, para eso mejor no hago un curso. La mala fama del e-learning en el fondo viene de ahí, y en el fondo nos la cultivamos muchísimo todos los que nos dedicábamos al tema en aquel entonces. En fin, todo eso era web 1.0, cosas estáticas, cosas que, o sea, no estáis haciendo educación 2.0 si lo único que hacéis es digitalizar libros de texto, digitalizar contenidos, etc. Evidentemente estáis yendo más allá, y en casi todas las iniciativas he visto que incluís el 2.0. El 2.0 no es ni más ni menos que el cambio de paradigma importante que vivimos en la web. Cuando yo pongo este gráfico, siempre hay alguien en la sala que me dice,
¡Buah! 4.0, todavía no he pillado la 2 y ya vais por la 4. A ver, no es un gráfico, no está, en el fondo esto de los numeritos no es demasiado acertado. Puede corresponder a años, puede corresponder 90, fijaros, no, 90-2000, 1.0, 2000-2010, 2.0, 2010-2020, 3.0, en billón, que dirían los americanos, o sea, los norteamericanos más allá de eso. O sea, realmente al final, si lo vemos así, vale. Pero no lo veáis como cambios cualitativos, son cambios absolutamente insignificantes, son cambios no, a no destacar. Lo importante es la 2.0, lo importante es la participación, lo importante es lo social, lo importante es que estamos construyendo esta interconexión, esta conexión del individuo a la sociedad permanente y muy, muy prometedora. Ya os digo, yo creo que en casi todos vuestros proyectos he visto parte del 2.0, por eso no me he quejado mucho tampoco, porque creo que es la gran batalla, ¿eh? Todo lo demás, está muy bien el mobile, está fantástico el mobile, pero al final, a ver, lo importante es otra cosa, ¿me entiendes? O sea, está muy bien adaptarse al mobile, cuidado, hoy leía un dato, vamos, apoteósico, hay en el mundo ya 7 billones, casi americanos, norteamericanos, 7.000 millones de teléfonos móviles, casi como población, y me ha parecido curiosísimo, me ha parecido curiosísimo. Significa que en el tercer mundo, significa que en África también tienen móviles, o sea, significa que lo del móvil es importante, pero al final es el aparato, a ver si me entendéis, no digo que no sea importante, ¿eh? Digo que al final es el aparato, y evidentemente hay que adaptarse a cada tecnología, y si mañana no son móviles, que son phablets, pues tendréis que adaptaros a eso. ¿Phablet sabéis qué es? Entre un smartphone y un tablet hay un phablet. Cosas, categorías nuevas que emergen. El Galaxy Note, estas cosas así como intermedias. Inventos de la industria para vender, dice, tienes smartphone, tienes tablet, pero no tienes phablet. Y ya está. Ya. En fin, ¿qué es? No estoy diciendo que no sea importante, ¿eh? Pero al final lo importante es lo que haces con ese aparato. Y lo que haces con ese aparato de importante es eso, es relacionarte con otros seres humanos. Yo creo que es la clave. Por eso, en el fondo, cuando se critican tanto las plataformas, yo soy un poco más cauta. Las plataformas con foros están bien. Están bien o están mejor que las plataformas sin foros. Podemos ir más allá, podemos integrar esas plataformas con foros en otros entornos. O sea, primero, yo creo que esto es gradual, una cosa no anula a la otra. Igual un buen PDF, un buen contenido, y muchos de vosotros elaboraréis buenos contenidos, es esa guía, es esa base sobre la cual se construye todo. Cuidado que yo siempre digo que la cultura básica, volvemos a lo de antes, un buen libro de texto, un buen profesor, un buen MOOC, Massive Open Online Course, de estos que están tan de moda, a veces no, casi siempre vale la pena antes de adentrarse en cualquier especialidad. Desde luego es de tontos. Yo cuando sé, hay gente como muy, en este sentido, como muy activista. No, hay que estudiar desde cero, cada uno que construye su propio aprendizaje. Eso es convertirnos a todos en primitivos. O sea, si la humanidad lleva 2000 y pico de años más, evolucionando muchos más, evolucionando, es de tontos no ponerse al día en todo lo anterior o no aprender, no tomar esa etapa, de alguna forma, cultural, que nos prestan eso, un buen libro de texto, un MOOC, un profesor, vuestros contenidos cerrados, etcétera. O sea, eso está bien, lo que pasa es que eso lo tenemos que complementar con estos foros, con estos entornos colaborativos, y tercero, abrir estos entornos colaborativos. Para mí el tema de PLE, que veis aquí en la 3.0 ya, no es más que la evolución de esta colaboración a una colaboración de alguna forma personalizada, que significa, es el individuo conectado al final, ¿eh? Significa colabora, pero a la vez yo dejo, respeto, que tú puedas tener tus propios espacios, que tú puedas tener tu blog. Es que ¿por qué voy a colaborar en el blog del aula si tengo mi blog personal? Pues, ¿por qué? Pues porque al profe le viene mejor, pero en el fondo tendríamos que empezar a permitir cada día más la distribución. Tienen que ser las herramientas las que centralicen la conversación. O sea, tú puedes tener un foro de Moodle, entregar los trabajos, si cada uno quiere entregar los trabajos del foro de Moodle en su blog, bienvenido sea, que ponga el enlace y
evidentemente, después tú como profesor, como tecnólogo, como lo que sea, puedes inventar una herramienta, que de hecho las hay inventadas, que vayan recogiendo todas las entradas y envíen, por ejemplo, un newsletter cada día con todas las respuestas de todos los alumnos. Ahí no se pierde la conversación y a la vez respetas la libertad de cada cual, esa personalización de la que hablan los entornos personales de aprendizaje, como para poder seguir trabajando. A ver, todo esto exige un usuario digital maduro. O sea, estáis haciéndolo muy bien los que utilizáis el BuddyPress. O sea, está bien el BuddyPress de entrada. Esto, como siempre, está muy bien, pero yo cojo a mi madre y la meto en un PLE y vamos, ya te digo yo que PLE no tiene mi madre. O sea, es cualquiera de vosotros si tenéis PLE, si tenéis entorno personal de aprendizaje. Pero ya os digo yo que mi madre la pierdo. Si yo quiero no perder a mi madre, la meto en un entorno cerrado, que se meta con contraseña, además. Ya no solo porque, para que no se me pierda, es un entorno mucho más seguro. Son jardines vallados, que se dice. También para lo malo, ¿eh? También. Pero en el fondo, si no tiene identidad digital profesional creada, quizás en un primer momento se va a sentir más cómoda, incluso ella, al escribir en un entorno en el que sabe que solo la leen los alumnos. De hecho, le pasa, ¿eh? De hecho, cada vez que escribe en Facebook hace falta que se compleja la mujer. O sea, que realmente nos pasa eso muchísimo, que en un primer momento está muy bien un BuddyPress, en un primer momento está muy bien que los entornos sean institucionales o que sean intra de alguna forma, ¿vale? En fin. Paro ya porque ya os he dicho que lo importante es el 2.0 y ya estamos en el 3 y no quería llegar al 3, pero... a ver, al final, ¿qué es el 3? Pues eso, personalización. Al final, esta libertad para integrar este Moodle con las plataformas que cada uno quiera utilizar. ¿Que el alumno quiere entregarte los trabajos en Twitter? Fantástico, en Twitter. Bueno, se te vende trabajo, ¿por qué no? Pues si es una frase sintética, le hago ilusión, pero sí puede colgar un enlace de Twitter al blog. O sea, un poco la libertad de que integren sus espacios de identidad digital en los espacios del aula. Ventajas, mil. Realmente os digo que para un usuario inmaduro no son, pero para el usuario maduro les salvas la vida. ¿Por qué? Porque a la vez que te está entregando trabajo, está cultivando su identidad digital profesional, lo cual hace que cuando salga a la calle a buscar trabajo y el empresario ponga, necesito un ingeniero que sepa de caminos, ponga ingeniero de caminos, pueda salir en los resultados de Google. Si lo entregan un Moodle y si el trabajo se queda en el cajón del escritorio, va a ser complicado eso. ¿Vale? O sea que evidentemente eso tiene muchísimas ventajas, tanto de autorrealización como de, al final responde a esto que os decía, de este individuo al que a veces le pedimos que lo dé todo por la colectividad y ya no va a darlo todo por la colectividad porque afortunadamente se quiere ya. Afortunadamente hemos elevado nuestro nivel de autoestima como individuos conectados, lo cual es fantástico. Pero bueno, dejadme que os ponga un vídeo que lo explica muy bien y que yo ayer me di cuenta de que podía explicar prácticamente toda la presentación con conceptos sacados de este vídeo. O sea que lo haré así si os parece. A ver si lo puedo poner. Ah, vale. Está conectado, sí. Pero lo que pasa es que no sé si se lanza el vídeo. Un segundo. Está muy bien el vídeo porque además está hecho con una herramienta de estas 2.0 que podéis utilizar. No os cortéis, dice, es que la voz sale sintética. No, yo he visto presentar un congreso con esto, ¿eh? O sea, y no quedó mal. Bueno, en España en tiempos de crisis vale todo, pero no quedó mal, ¿eh? ¿Qué tal? Parece ser, ¿eh? O sea, yo venía diciendo en conferencias y tal, porque había leído que algunos chavales ya podían ser multitarea, tareas iguales, ¿eh? Tareas cognitivas exigentes, poder hacer dos a la vez, no puede pensar ir en bicicleta, ¿eh? No, no estoy diciendo eso, pero la multitarea dura, digamos, parece ser que sí, había estudios que indicaban que sí podría ser que el ser humano se estuviera volviendo y estoy leyendo últimamente que es imposible, que realmente nuestro funcionamiento cerebral, a no ser que evolucionemos y cambiemos, lo cual es probable, cuidado, pero supongo que más a largo plazo no funciona como multitarea. No sé si tenéis el iPad 1, pero somos como el iPad 1, que no era multitarea, el iPad 2 sí que es multitarea. En fin. Hola, señor. Hola, pequeño. ¿Pero qué haces aquí? Esta no es tu sala de clases. Solo estaba mirando, señor. Es mi primer año en esta escuela. Bueno, yo soy el señor Martin. Hola, señor Martin. Mi nombre es Stephen. Y dígame, señor, ¿qué hace usted aquí? Bueno, yo soy amigo del director de la escuela, y él me contrató para enseñar aquí. Ya veo. ¿Qué hace aquí con todos esos papeles, señor Martin?
Esos son mis apuntes, y estoy escaneándolos, para subirlos a la plataforma LMS de la escuela, para que así todos mis alumnos los puedan leer en sus computadoras. Perdón, pero suena un poco aburrido. Mira pequeño, todas las escuelas están trabajando de esta manera. Esto se llama e-learning. Ah, correcto, he escuchado sobre eso. Bueno, usted es el profesor. Sí, así es. Yo soy el profesor, jovencito. ¿Y tú? ¿Qué haces fuera de tu sala de clases? Bueno, yo estaba en el laboratorio de computación, hablando con unos amigos norteamericanos que conocí a través de Facebook. Y ellos me están ayudando con el trabajo de inglés que nos dio la señorita Caroline. ¿Y acaso tu profesora no les pidió que compraran un libro de inglés? Bueno, en realidad no, ella nos sugirió que aprendiéramos practicando el hablar en inglés. Así que estoy haciendo eso con mis amigos a través de Skype. Skip. Como el canguro de la televisión. No, señor. No es un animal, Skype. Es un programa que permite a las personas realizar conversaciones a través de Internet. Mis amigos norteamericanos me están ayudando con una presentación, que deberé subir a YouTube y luego ponerla en mi portafolio. ¿Y portafolio? ¿Qué es eso? ¿Y qué hay de tu mochila con tus cuadernos y apuntes? Mi portafolio es mi espacio virtual, donde pongo todos mis trabajos y tareas para compartirlas con mis compañeros y con estudiantes de otras clases y de otros países alrededor del mundo. Es por eso que no pongo mis tareas en mi mochila, ni en mis cuadernos, pero sí en mi portafolio, donde además la señorita Caroline puede revisarlas y comentarlas también. Y dime, ¿por qué la señorita Caroline no utiliza la plataforma de la escuela? Esta tiene acceso restringido, de manera que entre ustedes no se copien sus trabajos, y además ella pueda saber cuánto tiempo exactamente pasan estudiando frente a sus computadoras. Ella sí utiliza la plataforma de la escuela, pero principalmente para algunos contenidos obligatorios y para publicar las calificaciones. Además, nosotros no nos copiamos los trabajos. Nosotros trabajamos en grupos y ella nos da bastante libertad, y a ella no le interesa cuánto tiempo pasamos frente a la computadora, sino que más le interesa qué queremos aprender y cómo queremos aprender. Pero esos sistemas no tienen ninguna relación con la escuela. Y dime, ¿tienen el logo de la escuela? No, en realidad no, señor. No tienen relación con la escuela, ni tampoco tienen el logo de la escuela, pero en cambio, yo puedo personalizarlos con mi fotografía y con los colores y estilos que más me gusten. ¿Pero por qué usan esos sistemas? Si la escuela les provee de una costosa plataforma para ayudarlos a estudiar. Es verdad, señor, pero yo trabajo en mi propio ambiente personal de aprendizaje. En él, yo puedo incorporar no tan solo las tareas escolares, sino que todas las cosas que me gustan. Estos son los sistemas que yo uso diariamente, y no tan solo en mi tiempo de estudio. Por ejemplo, YouTube, Facebook, Flickr, y muchos otros. Estos sistemas permiten que mis cosas vivan en la nube. En la nube. Pero si pasas todo el tiempo en las nubes, ¿a qué hora vas a aprender algo? No, señor, me refiero a la computación en la nube. Es decir, todas mis cosas están en la red, y no en mi mochila, ni en mis cuadernos. Pero eso suena como para genios de la computación. No necesariamente, señor. Yo soy un nativo digital y nací sin temor al cambio. Presionar teclas y botones no me asusta, ni tampoco me asusta mover las cosas fuera de su lugar. Ya veo, pequeño Stephen. Suena muy interesante. ¿Crees que me puedas ayudar con algunos de esos sistemas que mencionaste, si es que no es mucha molestia para ti? Pero, por supuesto, señor Martín. Yo puedo compartir con usted algunas de las cosas que me ayudan y motivan a aprender. Muy bien, pequeño. Vamos a surfear hacia del infinito y más allá. Muy bien, señor Martín, entonces vamos.